Na encabezamiento del Mega Noticias. Primer session del Mega Nuevo elegido concejales del ciudad, ya conduce ya. Inaugural speech del Mega Concejal de Oposición, ya concentra en el Mega presente problema del ciudad. Clase en la City High School Main, ya corta después ataca el miles Mega Lamu. Brown Holdings, ya admití atrasado ya sila, ya puede man apply para el Certificate of Compliance na ERC. Suspect Shaw Hitman ya aresta mga polis na barangay Mampang. Granada y armas de fuego ya confiscana su posesión. Ipag-asa ya explica si por qué necesita sabe el público acerca el color coding del Gila Weather Advisories. Sunday. Buenas tardes, Zamboanga Peninsula. Yo soy Jewel Reyes. Aquí ahora el detalles del Mega Noticias. El Consejo Local ya conducí el inaugural session en antes Aga, donde ya sintayan a Consejo por primera vez Mega Nuevo elegido concejales del ciudad de Zamboanga. Nadiila inaugural speech, cuántos concejales el ya reitirá con Mega problema que te enfrenta el ciudad y debe poner atención el gobierno local. Tamang Patrol, RJ Rosalado. Decorado el Consejo Local na inaugural session en antes aga. Esta es la primera regular session de los mga nuevo elegido concejales que ya gana na más reciente elección. Esta es también la primera session que ya atende mga se llama rookie councilors, kanda el King Umaga, Crisanto de la Cruz y Kimer Olaso. Pero antes ya conducir el session, ya dali una de la inaugural speech el cada concejal. El concejal Kim Elago ya menciona la posibilidad que crea aumento mga congressional district aquí na ciudad, considerando el subido populasyon y encontrada del gobierno local. With the support of our two congressmen, we would like to establish four congressional districts in Zamboanga City. I will work for you, even if it means I am prepared for a principal conscience call. El concejal Jerky Valesco ya promete que hay crea nuevo mga high school na cuantos mga barangay. Ya manda también le acorda con su mga compañero na legislatura para no hacer negocio con el puesto. I am not accusing nor alluding anyone, but I just want to be reminded and to be consistent as I say it again, no hacer negocio con el puesto. El cuantos concejales bao na oposisyon, ya manda akorda kung mga presente problema que debe sigumpuna atensyon el presente administrasyon, como el problema na supply de kuryente, agua y trafico. The problems we face nowadays are crystal clear and so real. From water shortage, power shortage, inevitable traffic, security, corruptions. Ya dale también su mensaje el congresista Jawo Jimenez que nyalama para el unidad de la mga elegido concejales amidyante diferencia na opinión y partido political. Ojalá, as example, as we start our term, ay tiyan kita unidad at yun ang ciudad de Zamboanga. Na sumensahe na konseho, el alcalde Bengvimaco Salazar ya identifica kung kuantos profesto ordinansa que debe segundare prioridad el nuevo konseho. Uno aquí, el Comprehensive Land Use y Zoning Ordinance. I will uphold not only the Sangguniang Panglungsod, but the entire city of Zamboanga continue to ensure the best that Zamboanga City can offer because I know when my time comes, después del inaugural speech de los mga oficiales, ya conducí el primer regular session esta tarde. RJ Rosarado, ABS-CBN News. El Consejo Local ya crea tres nuevos mga comité que hay concentran asunto de waste management y tráfico. Nuay también tiene cambio na majority floor leader que aguinda siempre con el concejal San Jimenez. Otra vez tamang patrol, RJ Rosarado. Ya discutía mga konsehales bao na mayoría el asunto de committee chairmanship na primer regular session esa tarde. Ya crea sila tres nuevo mga komite
para si kung pwede dali bastante atensyon kung kwantos mga problema na syudad kung may asunto de basura at trafiko. Ya kreat ng bin sila si Parao Komite de Climate Change at Agrikultura. Aside from the standing committees, we decided in a caucus, no, kriya kami nuevo committee. Kamot namin ese request sa mga councilors, like pansiparecha kita kung na committee on agriculture from that of the aquatic resources, no, fisheries aquatic resources. So chere kita committee on agriculture, chere namin committee on fisheries and aquatic resources. The other one to be created, hopefully, solid waste, no, separate ele na health and sanitation. Yan dali siyempre committee chairmanship ko mga konsehales de oposisyon. El rookie councilor si Kimer Olaso, amusigun ay agara, konel komite de solid waste management i market and slaughterhouse. Konel konsehal Litit Macrohon, ya ofrece el komite de games and amusement, mientras el konsehal Bibi Lago, ya dali el komite de turismo. Pero yung ginda ng mga majority councilors, mga selyama powerful committee, konel komite de ordinansa i resolution, kit agara siyempre, El Consejal San Jimenez, ay ginda tambien naun Administration Councilor, El Committee on Appropriation. Sabi yun, na-proposed resolution kay Masimi Karatarde, todo konsehales chene assigned committees. At chene tamin mga kaya consider major committees kaya ginda na members del minority. Yes, ta siyempre kung el majority floor leader, El Consejal San Jimenez. Este maskin El Consejal Jan Dalipe, el numero uno konsehal, kanya pwede sa kael de Contodo alto voto durante el pasaw eleksyon. Asigun, ay sinta kong assistant floor leader si Dalipe. Mananasigun el kenta de siya, keda el siguiente floor leader. Por eso, para evita kine dividido, ya preferi mga majority councilors ke implementa el status quo. Yet that during the last meeting kaya talaga yung attended, it was mutually agreed to keep the floor leader position, give it to Attorney San Jimenez. Ngayon masya sige a tradisyon, kay mucho kasi tingkere man presiding officer namin eh. Yan signify na intention, uno ya iyo, si Councilor Pintintarea, Councilor Bongatilano, and mucho otro. So para hindi na kayo mangkebrahan kami, so sige lang kita na equitop incumbent rather than iskuhi kami mismo man problema na selections. Yadalit tambien committee chairmanship kon otro mga selyama rookie councilor. El Consejal Elking Umaga, amusigun ay agara kon el committee on franchise in disaster and relief services. Mientras El Consejal Crisanto de la Cruz, amu elken ay ang kabisa kon el committee de trade and investment. RJ Rosarado, ABS-CBN News. El gobierno local ya anuncia que ya ligaya el dos towing truck que ya compra sila de más temprano. El City Administrator Apple Goya habla ay usa sila con el dos nuevo towing truck para intensificar el implementación del mga leyes de tráfico. Illegal parking el uno del mga resyo violación del mga motorista na centro del pueblo. Y por medio con este nuevo equipo, puede ya efectivo implementar mga traffic enforcer con el ordinanza. El problema lang, no hay pa puede encontrar el gobierno local o mental storage area para na mag-impounded vehicle. Lieno ya sigun el storage area na Barangay Santa Catalina, keta usa tambien el policía local. El alcalde Benclimaco Salazar ya itira con el diseño del gobierno local para saca el derecho para usa con un propiedad na Barangay Kabatangan, keta dueña el Bangsamoro Autonomous Region in Maslim, Mindanao. Asigun kun Salazar, istipulaw ya na mag-aprovisiones del Bangsamoro Basic Law que na siyudad de Zamboanga debe vende el gobierno nacional con el propiedad del barn na Kabatangan. Pero antes este sucede debe entrega una el barn con este propiedad na gobierno nacional. Plano del gobierno local que na Kabatangan transferi con el City Hall y otro pa mga oficina local. Fuera con este, ta desea también si Salazar que asibira na siyudad con el título del Regional Center y asibira con mga oficina regional kaya transferiya na siyudad de Pagadian. Kiamanda Bolbe, kono menos de 8,000 mga estudyante da Zamboanga City High School main na tetuan este lang tarde. Después, mandapo monton mga namok na mga edifisyo de eskwela principiando ayer. Asigun kon el disaster officer del eskwela, si Jack Edward Enriquez, enseguida siya pidi sila kon el oficina de salud kundusi fumigation. Mientras sa prekura sa besi donde ya sale mga insekto. Kung mga estudyante ya dali aviso usa mga jacket o ropa kung largo mangas,
pusa, mosquito repellent lotion, mientras mga maestro y maestra yaman spray también mga insecticide adentro del dila mga classroom. Suspecha del mga oficial de la escuela ya salena del agua y mga lamuk después es el llena, como resulta del cuantos días aguacero. Ya pidia también el escuela con el oficina del ingeniero chequea con mga estancao desagüe. Lingasa del mga oficial de la escuela que hay causa enfermedad o tiene alto caso de mordedura de lamuk el situación si hindi atende na mas temprano tiempo. El oficina de salud posible recomienda el declaración del dengue outbreak aquí en la ciudad de Zamboanga por causa que continúa a subir el número del caso de dengue. Asegún con el oficial de salud, Dr. Dulce Amor Miravite, está continúa a subir el dengue cases, principiando del mes de enero hasta del junio. Y por causa na tiempo de aguacero, está anticipa ya el oficina de salud que más subir pa el número del caso este mes de julio. Del mes del mayo, cerca ya alcanza na threshold level el dengue cases. Na primer seis meses del año, está alcanza ya na más de 2,000 el número del caso de dengue. Más alto este comparando na total número del dengue cases na entero año del 2018. Fuera na dengue, tamanda también el oficina de salud con mga vivientes toma precaución contra mga enfermedad que reso ataca durante el tiempo de ulan, incluido aquí el diarrhea, waterborne diseases como typhoid fever, cólera y leptospirosis. Reso también según experiencia tos y constipado por causa na ulan. Aviso de la oficina de salud con mga vivientes, cuida con el cuerpo y si tasale na casa debe pirmi lleva payung o capote para tiene protección contra ulan. El oficina de salud y departamento de educación ya principia ya el immunization program na mga escuelas pública como parte del campaña contra sarampión. Una ya conducí el immunization program na oficina del DepEd na Barangay Baliwasan para dale mira na publiko que ta suporta sila con este programa y no hay cosa debe manlinga sa mga mayores na salud dila mga anak. Este mediante el report de más temprano donde cuantos mga bata elya muri por causa na dengvaksha. Aquí na ciudad de Zamboanga ta registra siempre dos casos de sarampión cada semana y no hay pakita el oficina de salud con el measles outbreak que ha declarado el gobierno local del otro año. El oficial encargado del Health and Nutrition Office del DepEd, Rachel Sinonia Abla, fuera na immunization program, ay distribuye también sila mga hygiene kit na mga estudyante bajo na kindergarten hasta na grade 3 level. Na continua lleva fuerte ulan na Zamboanga Peninsula el localized thunderstorms. El pag-asa ya habla, importante con el público sabe, cosa quiere decir de la color-coded rainfall advisories. Tamang patrol Crisel Almonia. Por causa na efecto de localized thunderstorms, ta continua experiencia fuerte aguacero en ciudad y cuantos parte del Zamboanga Peninsula, ta esta kalayat el aguacero. Y hindi todo lugar ta experiencia ulan na semejante ora. Pero asegun con el weather observer del Pag-asa, Marika Robles, grande el posibilidad que este clase de tiempo puede causa fuerte ulan y causa avenida na cuantos lugar. Magiging partly to cloudy skies tayo, pero may mga isolated cases pa rin ng paulan. Usually hapon po yan or gabi na minsan umaabot po hanggang madaling araw. Arligar el fuerte ulan el Pag-asa taas sa color-coded rainfall advisories. Yellow warning si debe continua man monitor el público con el condición del tiempo. Orange warning quiere decir debe estar alerto na posible evacuation. Mientras si red warning debe ya evacua y lleva ya magalas cosas. Depende po pag nasa specific place po talaga yung buhos ng ulan tapos yung characteristics po ng area na yun ay madali ding bahain. So usually magkakaroon po tayo ng pagbaha and minsan, nagla-landslide pa nga sa mga matataas na lugar. Na record del Pag-asa sa Zamboanga, ya-alcansa na 62.9 millimeters, el amount of rainfall ya-rehistra na mes de Junyo. Pero bien lejos pa según este na normal amount of rainfall, kumpara del mag-aanyos pasaw, ya-alcansa na 149.1 millimeters. Crystal Almonia, ABS-CBN News. El Crown Hall
Holdings Investment, kaya admiti, kay atrasaw sila yasomete dila application na Energy Regulation Commission para ang Certificate of Compliance, i-power rate para na operasyon del mga modular genset kaya arkila el privado kumpanya. Tamang patrol, RJ Rosalado. Este el copy of the written interrogatories kaya sumite el abogado Wendell Soto na Energy Regulation Commission kaya recibe tambien el General Manager de Samsilco si Amador Guevara as in connection na operasyon del mga genset kaya arkila el Crown Holdings Investment el Investor Manager de Samsilco. Ta-question na si Atty. Soto kung na legalidad de la operasyon de la mga genset siyendo nuway pastigong compliance certificate el Crown IDESCO estaba ng ERC, incluido el environmental compliance certificate estaba ng DENR. Además, nuway pa-aprova el ERC kung na rate que debe kubra el Crown IDESCO ng mga konsumidores na operasyon de la mga genset. El epekto kasi ali, ken se tapaga, no? Uno sa de mga question de aton, kwanto sa sila tamanlis, ken kung ken sila seta manlis no eh eventually el consumer sa syempre amol paga mampas on sa el cosa el rate ali no maskin tabla sila ra hindi pa sila ta kubra pero ta obserba kita chen mga consumers ta reklama kay alto ya el rate no el kuryente dila. El legal counsel del Crown Holdings Investment si Attorney Lorenzo Reyes si admiti kaya opera sila kung mga genset maski nuwe pa sila pwede saka propio permiso ikumpli na mga regulasyon del ERC EDNR. Uliya sigun sila sumite dila application na ERC para na Certificate of Compliance EL rate del mga genset. Asigo ko nile, takonsidra sila kumo emerhensya el sitwasyon kwando yakurta el WMPC kon el power supply na Samsilco. Por eso sila yarkila, yaopera en seguidas kung mga genset sin pasar na propio proseso delay. We have already filed our case back, our application for ECC with the EMBDNR and with DRC and it's pending. Pero para kung na petitioner, no pwede as shortcut el Crown IDESCO kung na proseso. Siyendo hindi bahaw na ang kalamidad o emerhensya el siyudad de Zamboanga kuando ay prinsipyo sila opera kung mga genset. Ya-question na tambien si Atty. Soto siya pasabahan na competitive selection process el arkiller del mga genset. Un asunto kaya kumfirma el Crown IDESCO. Pero no pwede kontesta si Atty. Reyes si Ken Elyagana na subasta isi Ken el dueño del mga genset. Chene siyempre debe kaltabla sila competitive selection process meaning debe siya man bid, no? Eh hindi pwede man supply lang el Samsilco or Crown. Sila lang diretso ase enter di mga gensets without bidding. Kay siyempre nung sabi kita si Ese baka del cheapest modular gensets ase sila entra. Eh no ay man si bidding niya sosede. Kasi when we were negotiating with WMPC on February 3, immediately, take up. Karoon tayo ng drama dito sa Zamboanga, di ba? Because in our desire to provide the power, electricity to the people of Zamboanga, immediately we procured itong gensets. Milyones de pesos el tagasta el Crown IDESCO para na operasyon de la mga genset. Kaya naulihi, mga konsumidores syempre, el ay sufri paga. Umento lang sigun este na padasimiento, siya doon nga ay pwede resolve mga genset el problema de blackout. RJ Rosalado, ABS-CBN. El Crown Holdings siya sumete petition na Energy Regulation Commission kaya tamanda kansela kon el kontrata kaya firma entre el Zamsilco EWMPC. El Corporate Communication Head del Alson's Power Group, Oscar Contreras, ya confirma con este asunto. Asigun kunele, el yase como basis del Crown, amo el un ruling del Corte Suprema, que todo power supply agreement que afirma principiando del año 2015, inuay pasa na competitive selection process, debe asigun cancela. Pero si Contreras si habla hindi pa final and executory el decision del Corte Suprema, siendo pendiente pa el appeal na kaso. Fuera con este, tamanda según cancela el Crown con el Power Supply Agreement que afirma el Zamsilco y San Ramon Power Corporation del año 2013. Este en conexión a proceso coal-fired power plant que construí en Zamboanga Eco Zone. El ERC ha conducido otra vez vista na caso que ha plantado el WMPC contra con el Zamsilco acerca el balance na más de 400 millones de pesos debe del cooperativa.
El Corporate Communications Head del Alson's Power Group, Oscar Contreras, ya habla optimismo de la compañía que ahí puede ya firmar otro acuerdo el WMPC y el Crown Holdings Investment, el Investor Manager del Zamsoco. El vicealcalde Romel Agan ya atende con una vista esta tarde y según con él tiene pa un provisión acuerdo el indepata conforma el ambos partido. El Legal Counsel del Crown Holdings Investment, si attorney Lorenzo Reyes si habla, que te ofrece ahora de la compañía 150 millones de pesos aumento pago na WMPC para lang conforma sila extender con el Compromise Agreement y continuaman su play corriente el WMPC na Zamsoco. The part of Crown Investment, the Crown Investment offered to extend the Compromise Agreement for another 60 days and additional 150 million pesos. Pero no hay siempre puede firmar otro acuerdo el Western Mindanao Power Corporation y Crown Holdings Investment después de la vista del caso en Energy Regulation Commission del lunes. Asigun con Oscar Contreras, ahí tiene para siguiente vista el ERC na venedero jueves, donde esperanzao ahí finaliza ya el ambos partido con el posible extension del Compromise Agreement. Pero no hay dale detalles y Contreras, si cosa particular provisión acuerdo, él no hay para aprobar o conformar el ambos partido. El Crown Holdings Investment ya anunció de más temprano que conforme así la paga aumento de 150 millones de pesos na WMPC para lang conformar el power supplier extende con el acuerdo. Si hindi puede firmar otro acuerdo, el dos compañía, posible ay cortar el WMPC al supply de corriente que ta vende na Zamsoco que resulta na más largo hora blackout. Un alegado hitman ella puede capturar mag-operativa del Zamboanga City Police Office del lunes tarde na un bypass operation na Del Pilar, Mampang. Con el sospechado identificado como si Muhammad Asiri alias Toto, 38 años de edad. Ya encontra na su posesión el 10 sachet de alegado shabu, un 38 calibre revolver con holster y un MK2 fragmentation grenade. Ya le va con el sospechado y el fusil na crime lab para el ballistic exam. Mientras se entrega ya na Zamboanga EOD Division con el Granada, el valor de droga que confisca na su posesión tiene valor de 80 mil de pesos. Calabozo, el un borracho persona, después según asesinti duele con un servidora del un video que bar na Barangay Culianan del lunes del noche. Liurando ya anda reclama el dalagita contra con el sospechao que abombia según con él por causa na borracherías. Ya tiene según argumento el reclamante y el sospechao y los demás sumaga compañero después perde según el helmet del sospechao. Además ya nega el persona que ya hace él sinti duele con el reclamante. Pero siendo borracho este ya tiene que poner con él adentro del detention cell para evitar que da grande el pleito. Detenido ya ahora na celda del Police Station 8 na sinuno que el un persona después con este aresta na bypass operation ayer tarde na Enriquez Drive, Ortega, Tetuan. Según el report del Sinuno Police Station, 5 sachet de alegao shabu ya puede confiscar na deste posesyon que ta estima alcanza 1,900 pesos. Según con el sospechao, planted magadroga. Ta esta según él aquel tiempo na su residencia junto con su mga compañero cuando ya aresta con él mga pulis. Caso por el violación na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ay enfrenta el arrestado. LP Vox na rehiyon, ya puede registrar no menos de 3 mga temblor dentro solamente del 24 horas na Zamboanga del Norte. Ayer a las 4:30 del tarde, registra magnitude 3.30 na La Libertad. A las 9:22 del noche también na Gutalak con magnitude 2.50 y magnitude 2.30 na Dipolog City, todo na Zamboanga del Norte. El ahensya tara itira que aunque menos el intensity del temblor, mejor siempre prepara para el calamidad. Cuatro presos ya del Lamitan City Jail está siempre at large este magatiempo. Mientras ya se sale el relief order del jail warden y dos personajes del BJMP quien duty el tiempo ya escapa magapreso. Tamang patrol Crisel Almunia.
Después rindi na mag-autoridad si Muammar Ima del Domingo. Siguiente ya puede aresta ayer con otro pa tres pugante na vicinidad de la Mitan City, quien ta procura anda na locasyon del di ila parientes. Este ta incluhi kanda Julas Vialpa, Taha Morales y si Norman Bisal. Con un armas de fuego del BJMP que ya saca mga pugante ella puede recubrir. Ta continua pa el embuscada del PNP AFP con el cuatro otro preso, quien ta está at large. Optimismo si Lieutenant Colonel Ivan San Jose, Commanding Officer del 18th Infantry Battalion, que dentro esta semana ay podría sila kuhi con otro pamagapugante. Hanap yan. Kasi paranoid yung mga to eh. Ano, they have been in prison for some time. Siguro namimiss nila yung pamilya nila. Mientras tanto, ya continua también esta afretao el seguridad na Lamitan City Jail. As usual naman, tightened talagang security. Especially sa lugar na to, hindi tayo pwede mag-relax dito. You know Lamitan very well regarding sa mga ganyang klaseng ano, sitwasyon. El Operations Officer del BJMP BARM, Jail Inspector Abdul Gahir Mano, ya habla por medio del entrevista na telefono, kaya asya sale relief order para con el Jail Warden de Lamitan City Jail, Senior Jail Officer 3 Aslan Haman. Y con el 2 Duty, kanda JO2 Ibrahim Hamja y JO1 Al-Rapi Suban. No puede pa habla si Mano si ya tiene negligencia na law del magagwardya. Ay depende según este na resulta del investigasyon. Según con Mano, solamente 7 jail guards tienen na Lamitan City Jail. Por eso bien limitado según di ila personaje taman duty kada shift. Na 11 magapreso que detenido na Lamitan City Jail, 8 ella puede escapa. Uno ta enfrenta caso de murder, mientras el 7 acusado na caso relatado na droga. Crystal Almonia, ABS-CBN News. Sa esta alto el alert level na siyudad de Lamitan, asigun ko ng Commanding Officer del 18th Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Ivan San Jose. Sa esta siyempre el aminaso de mga bandido grupo na entero probinsya de Basilan, por eso hindi ta esta confianza di ila grupo itabi siya especialmente el entry y exit points. No quiere según sila que kay na peligro el vida del mga civilian. Bajo na dila AOR, por eso ta continua pidi el militar con el cooperación del público na modo de seguridad que ta kundusi sila. El policía ay habla que ta mantene pa siempre el full alert status na siyudad de Zamboanga. Asigun kun el portavoz del policía local, no ay pa siempre kita con el full alert status na siyudad siguiendo el declaración mismo del mando regional del policía. Aunque no ay amenazo de terrorismo el siyudad este mga tiempo, ta continua lang según siempre implementa con el alto nivel de seguridad después el explosión na provincia del Sulu, afectado el bisyada na mga vital installations na siyudad. Enseguida se implementa mejoras de seguridad na fortaleza del pilar después observa el mismo jefe ejecutivo con el manera kilaya taman anday viene mga vivientes na sagrado lugar. Ya discuti con este durante el City Peace and Order Council del Viernes. Tres meses antes el celebración del fiesta de la Virgen del Pilar, mas afretao ya el mejoras de seguridad na fortaleza del Pilar. Ya establecía barricada el policía, donde puede solamente entrar mga vivientes na fortaleza. Tapasana chequeada mga deboto na entrada y salida para na sagrado lugar. Ya admití el policía local que el implementación del más intensificado seguridad ya se después personalmente observa. El mismo jefe ejecutivo con el se llama Security Labs del Fort Pilar Shrine. Pwede man kita abla el ta entra alya mga tropa lang man nakel kasi di Station 11 is temporarily holding office at the tourist police, no? Pero siyempre hindi siyempre kita kumpiyansa. It is a good thing that the mayor has advised us to strengthen our security setup in the Fort Pilar premises. El observasyon del alcalde ya bene después el explosyon na inda nan sulu un semana ya el ya pasa. Magalindero del siyudad como nalikomo, visible el manera kilaya ta chequea el militar kung mga bihikulo ke ta entra. Ta esta el no ID no entry policy. Asigun kun el polisya, ta espera sila kun el orden si ay implementa tambien kun el no backpack policy ke resyo ta implementa durante mga okasyon na siyudad. El uso del mga jacket y otro pa prohibisyon ay sigi según después el evaluasyon o orden del alcalde Benclimaco Salazar. El Zamboanga City Police Office sa considera con el implementasyon del anti-jacket policy na siyudad
semejante na siyudad de Davao. Pero asigun con el portavoz del Zamboanga City Police Office, Police Captain Shela Michang, depende este con el gobierno local si manda con el policía implementa semejante mejoras de seguridad. Na implementasyon del anti-jacket policy na Davao, tamanda kitamang autoridad con el jacket del mga personas tapasan na checkpoint, particular na entry-exit points, y durante mga grande aktividad. Y implementa con el regulasyon siguiendo el explosyon na sulu, kaya causa el muerte del 7 personas y irida del 22 otro. We welcome, na CCPO, we welcome that kind of, blagani kita instruction. Pero I think it's from the local government, Tila Staba. Fuera con el 45 pistola que recubrí na posición del dos personas que acogí na checkpoint del Zamboanga City Mobile Force Company na Nunez Extension la semana pasado y descubrí el policía cuando na estacionía del policía central que tiene pa fusil escondido adentro del pundillo del 1-2 sospechao. Na continua pa investiga el PNP si tiene maga pendiente caso el dos maga arrestado personas y ya queda estos envuelto na maga incidente de tiro na ciudad. Ya procura evitar na checkpoint maga sospechao pero ya puede kanila arresta el spotter del PNP na camino. Na kustodiya pa siyempre del polisiya lokal el dos maga sospechao miembro del riding in tandem después del dila arresto del Huwebes de noche na ciudad. Asigur con el portavoz del policía local, Captain Edwin Duco, illegal possession de armas de fuego. El primer reclamo, él ya enfrenta a Canda Fernando Lugiano, 45 años de edad, y Edgardo Maravilla, 37. Con tres vaga personas, él ya plantea caso por el matanza con el juez de Zamboanga del Norte Regional Trial Court. Con el juez si Raymar Lacaya ya tira mientras abordole na su vehículo afuera na corte. Na 4 pojas resolution, el Zamboanga del Norte Provincial Prosecutor Gabino Saavedra ya habla que tiene suficiente evidencia para soportar con el plantada de caso contra con Juliver alias Jerry y si alias Ramil. Incluido na mga evidencia ya presenta na corte, amo el affidavit del mga testigo, video footage y otro pa mga dokumento. Desde Agosto año 2016, alcanza ya na 38 mga abugao o judicial workers ella muri por causa na diferente krimen. El Bureau of Plants Industry alerta con el Oficina de Agricultura contra con el Fall Army Worm, un clase este de se llama Invasive Pest, que ya destroza con mga sembra na mga nasyon na asa. Tamang patrol Lizel Lacaste Santos. Del otro semana, i-alerta el Bureau of Plants Industry con el Opisina de Agricultura na siyudad acerca el Fall Army Worm o FAW. Este peste amoy kausa ancho destroso na magamaisan igulayan na Asia, incluido na Taiwan, Thailand, Vietnam y Indonesia. Ta considera el ahensya con el peste como invasive pest por causa con deste kapabilidad bula hasta 500 kilometro el distansya. Tabi siya el Bureau of Plants Industry con el siyudad considerando con deste lokasyon. El Fall Army Worm siya na life cycle de 20 hasta 40 días. Taataka sigun este na mais, maskin nuevo crecido pa lang o maskin tiempo ya de cosecha. According na BPI, ma'am, tapodili bula hasta mga 500 kilometers, tasigilang lang na biyento. So, makamiedo le. En seguida, siya bulcha na Opisina de Agricultura na mga plantasyon de mais na siyudad. Para investiga, siya penetraya ba na siyudad el Fall Army Worm. Considerando, siya niya suspechaw kaso de Fall Army Worm na Cagayan. Ya po ne pheromone el ahensya na maisa na manikaan. Para sabes, ya po diya ba entra na siyudad el Fall Army Worm. Elia pwede kami kuhi akil mga army worm na endemic de aki, de aton. Pero no ay el fall army worm. Si Kihano ya abla, ta kontinua sila dila information dissemination na mga sembrador para ayuda kanila bisya kontra con este klase de peste. Ta prikura evita la hensya kay repiti el destroso kaya kausa el kokolisap. Kaya ta suspecha sila estaba tambien na otro nasyon. Lizela Caste Santos, ABS-CBN News. Na otro noticias, mas de 3 hectáreas segundo de cementera ella ataka mga peste na barangay Bungyaw.
Asigun kun el jefe del Crops Management Division, Isidro Quijano Hijo, taantisipaya sila que por causa con el seguiditos ulan, ay aparece el rice black bug. El oficial ya habla, enseguida sila ya puede contener con magapeste. Y ese mga noticias, dali amon más extensivo patrulla, con el diado un amor con el prójimo, puede que te lleva esperanza. Buenas noches, muchas gracias, magakapamilya.